Continuamos en Paralelo 23. Agradezco que me tome la llamada el vocero de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. ¿Qué tal, Ana Lucía? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos da para informar. Luis, tenemos la información de que se está trasladando este punto. Lo estamos robando estos minutos. Quiero ser breve. ¿Cómo se encuentra la situación con la electricidad, básicamente, que es algo, una necesidad de primera mano en Acapulco, en el puerto? Claro, sin duda. Pues mira, comentarte, Ana Lucía, que atendiendo todas las medidas de seguridad y aún con condiciones muy adversas, tanto de acceso como de comunicación, durante toda la noche, toda la madrugada de ayer para hoy, la CFE ejecutó trabajos y actividades que permitirán el día de hoy, o que están permitiendo ya el día de hoy, avanzar con mayor agilidad en la reparación de la infraestructura y el restablecimiento de los usuarios afectados. Hay que decir que en el sitio aún hay corrientes, o en varios sitios hay corrientes y bajadas de agua, se han encontrado caminos bloqueados por deslaves, hay inundaciones, y bueno, pues se ha tenido que retirar escombros, ramas, árboles, piedras, lodo, todo esto lo hace el personal de la CFE en los caminos y los lugares donde se encuentran las líneas de energía eléctrica derribadas, es decir, las torres, los cables que se han derribado. Y además, bueno, pues se tiene una comunicación deficiente, también hay que decirlo, por el colapso de la infraestructura de voz y datos, de las torres de telecomunicación, las cuales son fundamentales para la coordinación de los trabajos de restablecimiento con seguridad, tanto para el personal de la CFE como para la población. Hay que decir que han resultado afectados, Ana Lucía, más de 500 mil usuarios, 504 mil para ser exactos, de los cuales se han restablecido el suministro eléctrico a cerca de 202 mil usuarios. Esto equivale aproximadamente al 40% de los usuarios afectados. Este dato es al corte de la noche del día de ayer. En la medida que se ha ido avanzando, evidentemente hay también ajustes y arreglos en el suministro de energía eléctrica. Todavía no podemos dar una cifra específica de cuál es el avance. Y bueno, conforme a la evaluación de estos datos que hemos recabado y los daños que se han, este recuento de daños que se ha hecho a través de la penetración de brigadas por tierra y también sobre vuelos por helicóptero, se ha determinado que la infraestructura está dañada severamente y los recursos se han incrementado, tanto técnicos como humanos, y hasta el momento se han dispuesto en puntos estratégicos 1.406 trabajadores electricistas, 161 grúas, 548 vehículos y 52 plantas de emergencia, además 21 torres de iluminación y 7 helicópteros. Estas torres de iluminación serán las que posiblemente sustituyan las que se hayan encontrado ya colapsadas, dobladas o incluso derrumbadas. Entonces, se tiene todo el equipo suficiente para ir, en la medida que va avanzando las brigadas, restableciendo el servicio eléctrico. Ese es, digamos, en términos generales, el panorama, Ana Lucía. Pues le agradezco muchísimo, el vocero de la CFE, Luis Bravo, que nos haya dado este recuento y que, insisto, nos haya regalado estos minutos. Más adelante nos volvemos a comunicar con usted, si así nos lo permiten. Gracias. Estaré muy pendiente y estoy a sus órdenes, Ana Lucía.